también la resurrección gloriosa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Dale gracias a Dios por este regalo que nos ha hecho de poder compartir esta Eucaristía. Felicitar al Cuerpo de Bomberos Santiago del Tegre, Cuerpo de Bomberos Voluntarios, que celebran hoy a su santo patrón, San Juan de Dios, unos días después de su día, pero también unirnos a ellos para agradecer el trabajo que hacen cada día, pero también a aquellos que han dejado su vida en servicio, como fue el caso de Tino hace 20 años. También a aquellos que han fallecido, aunque haya sido por otro motivo, a los cuales también tenemos presente ahora. También agradecer al Ayuntamiento siempre esta dedicación para colaborar con este cuerpo de bomberos, así como a la policía local, como familiares, amigos y vecinos de este pueblo. Nos sentimos orgullosos de poder contar con una gente que siga sirviendo por voluntad, pero sobre todo por vocación, porque ninguno de ellos está ahí dentro obligado, nadie lo ha empujado a meterse a bomberos, sino que ha nacido del corazón, como nace del corazón muchas de las cosas que hacemos en nuestra vida. Por eso que este acto que aquí termina, que esta Eucaristía, ahora se vea unido a un acto de recuerdo a aquel que dejó su vida trabajando por los demás y aquellas cosas que ellos ahora nos quieren ofrecer en este ratito que vamos a compartir también, los que lo deseen, en el Parque del Cuerpo Bombero. Nada más, que el Señor les bendiga a todos y que siempre nos sintamos unidos en las pequeñas cosas de cada día para que, si Dios quiere, nos toque el corazón. Podéis ir en paz, aleluya, aleluya. Así tal como somos al encuentro.
hoy por motivos personales, el presidente del parque no puede estar ahí. Y me ha tocado a mí hoy dar la bienvenida a todo el pueblo y a los compañeros, a la corporación, a los familiares de aquí. En este pequeño homenaje que después de 20 años hemos intentado hacer una cosa sencilla, y un pequeño homenaje al compañero que, aunque parezca, aunque no se lo crea, todos los días está con nosotros. Cada vez que salimos tenemos la placa y el pequeño recordatorio ahí para recordarnos ciertamente que lo que estamos haciendo, esto no es una asociación de vecinos, ni es una asociación de compañeros, ni esto es un juego. Esto es un trabajo que lleva cierto riesgo y, bueno, por desgracia tenemos el recordatorio diario del compañero. Vamos a hacer una cosa sencilla, creo que va a haber Miguel Ángel va a hablar, va a decir unas pequeñas palabras y después el presidente pues ya digamos que cierra el acto para posteriormente. Hemos hecho también en la parte exterior del parque un monumento a los bomberos caídos a nivel general. Vamos a entregar una pequeña ofrenda floral y después ya si quieren quedarse con nosotros tenemos un pequeño brindis. Y ahora si Miguel Ángel tiene bien. Yo solamente les puedo decir que gracias a todos, pero que este homenaje no sea para él solo, sino para todos los que han dado su vida. Todos, los policías, bomberos, quienes fueron, que en el mundo pierden mucho la vida.